El agua, elemento vital y purificador, está presente en gran parte de la obra de caballete del pintor mexicano Julio Castellanos. Generador de vida, el líquido es tratado como concepto plástico y simbólico en El Baño y en Bohío Maya, y como aglutinador de seres humanos en El Día de San Juan. En la década de los 30, Julio Castellanos abandona los tonos sombríos y su paleta se llena de color. Reduce las dimensiones de sus telas y pasa de la representación de pocos personajes a grupos numerosos. El Día de San Juan es un festival de baño público donde se aprecia su gran oficio e imaginación. Es uno de los pocos cuadros que él mismo vendió a un coleccionista y se exhibió en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Adolescentes y mujeres conviven semidesnudos o desnudos en torno al agua e inscritos en complejas arquitecturas. Entre los numerosos planos de esta obra, destaca el primero, que se repite en otros cuadros. Una mujer posiblemente embarazada casi mira de frente al espectador con gesto misterioso. Ya en esta obra de 1937, aparece el tipo humano que crea, caracterizado por la forma de los ojos y la nariz, así como por la forma del cráneo. Realiza obras en pequeño formato donde retrata cuadros de vida. Ahora une armoniosamente al delicado dibujante con el luminoso colorista. Realizada casi 10 años después, en Bohío Maya, Castellanos expresa su visión del alma mexicana. Es una de sus obras más conocidas y valoradas. Pintada en 1945, pertenece a la producción de sus últimos años de vida. Producto de su plenitud artística, en esta obra logra fusionar las características del costumbrismo indigenista y el simbolismo surrealista. La choza maya es representada como un gineceo, es decir, como un universo femenino. Mujeres embarazadas y madres de numerosos niños, mariposas enormes y radiantes, y de nuevo el precioso líquido, objeto de culto entre los mayas, el agua. Todo esto conforma una apología de la fecundidad. Es una ocurrencia fantástica de aire tropical, donde el pintor retrata la realidad, pero ennoblecida con su pincel maravilloso. Como pintura emanada de la Revolución Mexicana, el estereotipo occidental de belleza es sustituido por el indígena. Julio Castellanos representa a estas mujeres de formas sólidas de su primera etapa artística con cuerpos moldeados de piel cetrina. Conocida como Dos Desnudos, corresponde a su época de volúmenes escultóricos. Aparecen dos figuras femeninas, o el desdoblamiento de una, que ofrendan su desnudez en una composición estética, sintética y austera. Sus composiciones dan la impresión de monumentalidad, influidas tanto por la pintura de su maestro y amigo Manuel Rodríguez Lozano, como por la estatuaria prehispánica.
octubre de 1905 nace Julio Castellanos en la Ciudad de México. Su infancia se desenvuelve en un ambiente dual. Su padre forma parte del círculo de periodistas y escritores de la bohemia porfirista, mientras su madre pertenece a una familia de la clase media tradicional y conservadora. A los escasos 13 años, Julio ingresa fugazmente a la Academia de San Carlos, donde Saturnino Herrán advierte sus dotes de dibujante y lo alienta a proseguir ese camino. Años más tarde, su madre lo envía a Detroit, Estados Unidos, donde trabaja en una compañía de automóviles. Después, se traslada a Nueva York con la intención de estudiar escenografía para cine. Tras penurias económicas, regresa a México en 1922, en plena época del muralismo mexicano, y frecuenta las escuelas de pintura al aire libre. En esa época, conoce al pintor Manuel Rodríguez Lozano, su maestro y promotor. Viajan juntos por Argentina, Francia y España. En 1928, ambos diseñan decorados para el Teatro Ulises, fundado por Antonieta Rivas Mercado, Salvador Novo y Javier Villaurrutia. Castellanos forma parte del teatro de vanguardia de la época y trabaja con gran humildad y entrega, haciendo decorados para teatro infantil y de títeres, así como para comedia, ballet y ópera. En 1938 se casa con Zita Vasich, con quien procrea dos hijos. El grupo de los contemporáneos, si bien es fundamentalmente literario, cobija artistas plásticos como Julio Castellanos, Agustín Lasso y Manuel Rodríguez Lozano. En una exposición colectiva realizada por este grupo, Castellanos participa con la obra El Baño, de 1928, producto de su primera época artística, la de volúmenes escultóricos. Las formas redondas y las figuras ceñidas por la línea del dibujo dejan salir al extraordinario dibujante que hay en él y muestra su preocupación por el valor tridimensional de la pintura. Sensualmente sombreados, la redondez y pesantez romántica de las figuras es patente en estas mujeres de rasgos indígenas. La madre arrodillada sobre el petate baña con una jícara a la niña. Este tipo de mujeres se repetirá en otras obras. Estos años deja de firmar sus cuadros. Dice que lo hará solo cuando esté absolutamente satisfecho de una obra. Sin hacer arte de contenido social, la suya es una pintura de mística comprensión para el pueblo, fielmente retratado con afecto y ternura. La mujer y el desnudo son temáticas reiteradas a lo largo de la trayectoria del pintor, en particular la figura de la madre. Mujeres que cuidan, que atienden, que se acompañan, que se alían, en fin, mujeres solidarias con un fin compartido que llevan a cabo solas, sin la presencia masculina. El agua y las mujeres nos sugieren una vez más la idea de dadoras de vida, de fecundidad. Muestra el cuerpo como masa contundente. Si lo cubre, bajo su ropaje se adivinan sus formas. Los personajes de sus historias son seres estoicos, inmersos en situaciones de la vida cotidiana. Muestra el carácter íntimo y dramático del pueblo mexicano.
Julio Castellanos realiza cientos de dibujos, aunque su obra de caballete no llegue a sumar más de 40 cuadros, de factura impecable. Cirugía casera está armoniosamente compuesto por formas definidas, táctiles, rasgos precisos y ordenados, conforme a su sensibilidad de escultor. En los últimos años de su vida, como si presintiera su fin, es cuando Julio Castellanos pinta más. En un espejo circular como la angustia, recoge y encierra sus rasgos esenciales. La luz proviene de ambos lados y resalta el efecto de relieve del ceño fruncido en actitud reflexiva. La tensión desborda el rostro de este hombre maduro, que se autorrepresenta prematuramente envejecido, con un rictus profundo y una mirada penetrante. Esta perturbadora imagen, premonitoria de su muerte, descansa sobre un caballete y cruz al mismo tiempo. Al fondo, un telón sugiere un cielo tormentoso de este presagio. Personaje solitario, introvertido, críptico e irónico, casi devela aquí su drama silencioso y las motivaciones secretas de su lúgubre melancolía. Es un pintor fundamentalmente poético. Se entrega la forma de las cosas sin importarle la amargura de sus entrañas. Castellanos realiza este cuadro para una exposición de autorretratos. Lo concluye y manda a un fresco unos cuantos días antes de que, consumido por el dolor de una angina de pecho, lo hiciera caer desplomado al atravesar la calle y muere en 1947, en plenitud artística, a los 42.